Gracias por estar acá. Somos el equipo de Tal Cual Digital. Muy contentos de que nos hayan invitado, muy honrados, pues, a este festival, a este encuentro. Venimos acá a Medellín a contarles un poco la historia de nuestro proyecto, pues, de Tal Cual, un periódico fundado en el año 2000 por Teodoro Petkoff, político e intelectual venezolano que, bueno, probablemente los capítulos más relevantes de la historia del pensamiento político venezolano. Y también, hay que decirlo, pues un político que tuvo un peso, un ámbito, una pegada en el debate latinoamericano reciente en materia política. Teodoro, que es un dirigente que viene de la izquierda, autor, después de haber surcado un proceso reflexivo en el cual empezó como a dejar pieles en torno a determinadas convicciones, determinadas maneras de enfrentar la política. En el año 2000, cuando Hugo Chávez ya estaba emergía en el horizonte y luego ya conquista la presidencia, terminó siendo, pese a haber sido pues, toda su vida un hombre de izquierda, uno de sus críticos más esclarecidos y más conocidos del debate venezolano. Y luego de haber sido ministro y de haber ocupado pues, varias zonas en la trinchera del debate político venezolano, decidió probar suerte en el mundo editorial. Teodoro había sido director del diario El Mundo, un diario ya extinto en Venezuela, y luego de un episodio de censura en los albores del comienzo, en los albores del gobierno de Hugo Chávez, tiene que salir del periódico por presiones oficiales. Y en ese momento, en abril del año 2000, queda fundado Tal Cual, que es uno de los pocos medios venezolanos referenciales que sobrevive en el maremoto promovido por el chavismo. Y de eso queremos hablarles en este momento, pues porque ustedes saben que los países tienen sus momentos de renacimiento y sus zonas de oscuridad. Colombia, por ejemplo, está en una zona ahorita buena de renacimiento, Venezuela está en una zona oscura y nos sirve el ejemplo de Teodoro un poco para compartir experiencias y saber que bueno, que con creatividad, convicción, inventiva se pueden hacer cosas relevantes. Teodoro funda Tal Cual en el año 2000 y convierte al periódico desde el comienzo en uno de los medios de comunicación que le planta cara con mayor determinación y elocuencia a los excesos que ya desde el comienzo Hugo Chávez planteaba en el ejercicio del gobierno. Tal cual tenía una manera, en una época donde todavía pues, el consumo de diarios de papel era lo normal, sale a la calle como periódico vespertino antes del reinado de Internet en el consumo de noticias y inicia su relación con la audiencia con un estilo muy particular, que era el editorial que Teodoro Petkoff le colocaba a las entregas diarias del periódico. Esos editoriales con esas reflexiones se volvieron una cita permanente para muchísimas personas en torno a lo que es la comprensión de ya el entonces complejísimo proceso político populista, carismático, antiinstitucional y autoritario que encabezó Hugo Chávez y que terminó, digamos, cuya conclusión ha sido el desastre del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, tal cual, como les decía, fue fundado en abril del año 2000, conoció momentos, digamos, altas y bajas, era un periódico. El típico periódico, digamos, de análisis, de segunda lectura. La gente en aquellos momentos compraba periódicos grandes para enterarse de los títulos, de la información, el breaking news, y usaba Tal Cual para orientarse en la opinión. Deben tener claro que, por supuesto, el consumo de noticias tiene mucho que ver con que aparezcan noticias y haya breaking news, pero en el ejercicio del periodismo, el tratamiento de las noticias y la comprensión de los procesos de opinión pública es fundamental para hacer periodismo. Sin haber sido periodista, Tal Cual se convierte en un faro en el debate de la opinión pública venezolana y logró incorporar, Teodoro logró para esto un concurso de capitales, empresarios, amigos que le prestaron atención para montar un proyecto, digamos, bastante particular, porque Tal Cual jamás se quiso alinear a ningún bloque de prensa, a ningún cartel de propietarios, a ningún grupo empresarial. Sino que anduvo pues con bastante independencia de criterio y nunca tuvo que rendirle cuentas a ningún patrono que tuviera intereses en particular.
el comienzo y el fin de tal cual, lo constituyó el propio Teodoro Petkoff, un dirigente y un político y un periodista al final, que pese a su carácter cascarrabias y era muy querido por los periodistas, por su nobleza, por su integridad, por su honestidad intelectual, y que logró marcar del 2000 en adelante, muy, muy particularmente, diría yo, los años 2006, 2008, 2009, ya identificado absolutamente con la causa opositora, ya desde ese momento en Venezuela. Los primeros años del chavismo tuvieron un elemento un poco particular. Mucha gente creía que el chavismo era un capítulo más de la democracia venezolana, que Chávez iba a durar unos 5 años, si acaso un poco más en una reelección, pero que Venezuela estaba en democracia y que el chavismo iba a tener que entregar el poder si perdía unas elecciones. Esa certeza vivió en nosotros un tiempo. Y en ese debate, Teodoro Petkoff y tal cual eran un orientador. Y sirvió además lo que hacía, sus entrevistas, sus reportajes, su cobertura cotidiana, y estos editoriales a los que estamos hablando, le sirvieron de marco, contexto orientador, con insumos fundamentales para el debate venezolano. La actitud de Teodoro era muy aguerrida, con textos muy bien escritos. Habitualmente Hugo Chávez, al contrario de lo que era su estilo, que era un hombre tan grosero y tan confrontacional, Chávez evadía la confrontación con Teodoro Petkoff, le tenía un respeto muy notorio. Alguna vez en un alo presidente embistió directamente contra él. Recuerdo particularmente el año 2010, un momento en el cual, en una elección fundamental, Chávez le envía una, Teodoro envía una carta pública al jefe del Plan República, haciéndole unos reclamos y unas exigencias para que los militares venezolanos tuvieran el comportamiento institucional que debían tener y que siempre habían tenido, y recibió por respuesta una declaración absolutamente destemplada de este funcionario, que ya nos indicaba pues que las Fuerzas Armadas venezolanas habían sido tomadas por el espíritu faccioso del chavismo antirrepublicano, contrario al interés nacional. Entonces, bueno, en ese marco, la evolución de tal cual conoce un punto fundamental, es decir, tal cual tiene que enfrentar al poco andar con problemas económicos. Nunca fue un periódico, o sea, era un periódico que tenía su eco comercial, pero que no, nunca fue un periódico particularmente superavitario. Pues, no era un periódico hecho para ganar dinero. La crisis del país, con los desafueros del chavismo, se empezó a agrietar la estructura económica de la nación, y entonces en un momento, cuando tenga tiempo me dice, no, porque el pez va a decir que hablo mucho. Entonces, tal cual empieza a confrontar algunos problemas, ya los sueldos empiezan a quedarse un poco. Empezó a pasarle a tal cual un poco lo que le pasa a algunos equipos de fútbol o de béisbol, que son pequeños y contratan grandes prospectos que luego se llevan los equipos grandes. Es decir, era un poco eso. Es decir, grandes periodistas que ahorita en Venezuela son muy conocidos, Pedro Pablo Peñalosa, por decir uno, ¿no? El Mundo Bracho, que no empezó, pero ya estaba ahí, arrancó con tal cual, entre otros varios, Maye Primera, Douglas Gómez, estuvieron con tal cual, y bueno, después terminaban migrando a medios más grandes, y tal cual contrataba nuevos novatos prometedores y presentaba en su planta pues una respuesta permanente en todos los capítulos del periodismo para llenar un vacío muy importante, pero sobre todo para darle una cosa que la oposición venezolana al principio no tuvo, que es una traducción política adecuada del descontento frente a Chávez. O sea, Chávez no fue comprendido. Mucha gente lo acusó de comunista antes de tiempo. Chávez emprendió un proceso progresivo para instaurar su hegemonía, y al principio disimulaba con modales liberales y confundió a algunas personas con mucha astucia. Teodoro fue el que tuvo más claro, y se convirtió en ese marco, en el debate reflexivo venezolano, en, como les decía, pues en un orientador fundamental. Llegó un momento, ya conforme los años empezaron a pasar, la oposición acumuló algunas derrotas políticas. La oposición en Venezuela siempre tenía un tamaño muy grande, pero el chavismo era un poco más grande que la oposición. Es decir, era el 40-45% del país, y el chavismo era 50-55%. Esa era una especie de fatalidad que tenían las consultas venezolanas, pero una polarización donde ellos tenían un poco más que la sociedad democrática. Y en un momento, bueno, ya Teodoro empieza a acusar los rigores de la edad, el periódico empieza a tener problemas objetivos para
seguir adelante. Y cuando Teodoro, digamos, cuando Teodoro entra ya en una zona de decadencia que lucía irreversible, es que algunos periodistas que lo quisimos y lo admiramos muchísimo y que nos consideramos pues herederos de su legado, porque por eso es que estamos aquí, decidimos prestar concurso para reconstruir el periódico. Esa es la, exactamente, bien, esta es la primera parte de la historia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradecemos la invitación de la Fundación Gabo a este festival, a poder contarles a ustedes la historia de tal cual. Como dijo Alonso, tal cual salió en abril del año 2000, o sea, vamos a cumplir 20 años el próximo año. Y paradójicamente, tal cual es un producto de la censura. Como explicó Alonso, el diario El Mundo fue presionado para que Teodoro saliera de allá y la respuesta de Teodoro fue fundar tal cual. Y por supuesto, las posiciones de Teodoro frente al gobierno de Hugo Chávez pusieron en evidencia que la libertad de expresión no era uno de los atributos del chavismo, el respeto a la libertad de expresión no era uno de los atributos del chavismo. Y tal cual, en estos 19 años se ha ganado 9 demandas judiciales. Todas las que han llegado a sentencia se han perdido y sabemos que se van a perder desde el momento en que nos anuncian la demanda. O sea, no es algo que los abogados tal cual no sean lo suficientemente hábiles para enfrentarlo, sino que simplemente en Venezuela no hay justicia. Desde hace 17 años, desde el 2002, creo que no hay ningún tribunal en Venezuela que haya emitido una sentencia contraria a los intereses del gobierno. Y todas las demandas contra tal cual, pues han sido falladas a favor del demandante. Hay demandas, por ejemplo, por publicar una foto de la morgue de Caracas, el estado en que estaba, que era impresionante. Y en vez de, bueno, castigar al funcionario que tenía eso así, hicieron castigar al medio que lo denunció. O porque Laureano Márquez escribió un artículo que era una especie de carta al niño Jesús dirigido a la hija de Hugo Chávez, pidiéndole que hablara con su papá y que intercediera para que, bueno, fuera un poco más conciliador con todos los venezolanos, cambiara su actitud. Y eso también generó una demanda, por cierto, una demanda que implicó una multa que fue pagada con el concurso de los ciudadanos, tal cual invitó a la gente a colaborar y la colaboración fue tan efectiva que sirvió para pagar la multa y para abrir una cátedra en una universidad de Caracas. Exacto, un humorista venezolano que escribía el editorial de los viernes, bueno, el artículo de opinión de los viernes. Esa es una parte de las demandas judiciales, pero por supuesto, tal cual es una de las empresas más visitadas por el SENIAT, que es el organismo de Venezuela que cobra los impuestos, y cualquier como punto mal colocado implica una multa. También por el Ministerio del Trabajo, para ver si las condiciones del trabajo eran las adecuadas o no, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que Teodoro Petkoff fue el que promovió la formación del Sindicato de Trabajadores de la Prensa dentro de tal cual. Y que era una persona, en los medios que yo he trabajado, generalmente los que se convertían en delegados sindicales eran después mal vistos por la empresa, por la gerencia. En tal cual no ocurrió nunca jamás eso. Teodoro siempre respetó a los delegados sindicales, como respetó a todos los trabajadores, pero en particular los delegados sindicales que podían, que en otros medios se ganan la ojeriza de los dueños. Para terminar con el capítulo de las demandas, en estos momentos tenemos 3 demandas pendientes, interpuestas por el segundo hombre más importante o el segundo hombre fuerte del gobierno, que es el señor Diosdado Cabello. Por supuesto, esas demandas, ya los fallos que se han producido han sido en contra de tal cual. Por esas demandas, tanto Teodoro como 4 directivos de tal cual tuvieron prohibición de salida del país y eran obligados a presentarse ante el tribunal mensualmente por más de 4 años. Fueron medidas, por cierto, solicitadas por la acusación y que con las que el juez ni siquiera tomó en cuenta, ni siquiera escuchó a la defensa sobre eso, sino que las acató apenas se las solicitaron. Una de las demandas es de banda civil y la multa que se nos está aplicando simplemente significaría el cierre del medio, porque es imposible para, no solamente para tal cual, prácticamente para ningún medio venezolano podría pagar una cantidad como esa que se nos aplicó.
Después de eso, aparte de las demandas judiciales, porque no es después, sino que son van al mismo tiempo, el gobierno centralizó la importación de papel en Venezuela. Y había que pasar por una oficina de ellos para recibir papel. Eso hizo que los medios tuvieran que tomar algunas medidas para poder extender su vigencia, su vida. Adicionalmente a eso, tal cual no tenía una rotativa propia, imprimía con otra empresa privada. Esa empresa privada fue comprada por el gobierno y repentinamente, después que nos habían dicho que no iba a haber problemas en seguir imprimiendo tal cual, repentinamente llegó una carta que por problemas técnicos no lo podían hacer y nos daban un mes de plazo para buscar otro proveedor. Eso se unió al problema del papel de 32 páginas que imprimimos todos los días. Tuvimos que pasar primero a 24 y después a 16. Y después todavía la escasez de papel se acentuó hasta tener que convertirnos en semanario. Se hizo todavía más aguda y terminamos siendo un medio digital porque realmente no había papel. Aparte de eso, bueno, las condiciones económicas de Venezuela se han complicado demasiado. Entonces, todo eso influyó. Y, de todas maneras, como lo dijimos en una de las láminas que apareció por ahí, cuando tal cual apareció, Teodoro le dijo, hola, Hugo. Cuando nos reconvertimos en semanario, le dijimos, hola, Diosdado. Y a Maduro le dijimos que vamos a seguir en la web. Y seguimos en la web haciendo lo que hemos hecho durante casi 20 años, que es ejercer la libertad de expresión, darle tribuna a los venezolanos, generar debate en el país, defender la democracia, defender los derechos humanos, que creo que es uno de los papeles más importantes que puede tener cualquier medio de comunicación en cualquier parte del mundo. Entonces, los invito a que nos sigan, a que nos lean, y les garantizamos que nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo por mucho tiempo. Bueno. Yo creo que la informalidad de que estamos en una universidad ha dicho que ni siquiera digamos quiénes somos, ¿verdad? Alonso Moleiro es miembro del consejo editorial de Tal Cual, está relacionado al periódico desde sus inicios, columnista, y además ha sido una suerte de biógrafo de Teodoro, tuvo la oportunidad de tener varias conversaciones con él pensando ya en llevarlas a libro, como las ha traducido, y por eso está aquí con nosotros, ¿no? Y además toda su experiencia en construcción de iniciativas editoriales, pues la aprovechamos muy bien. Xavier Coscojuela es el director de Tal Cual, es quien le tocó asumir ese rollo cuando ya Teodoro no podía hacerlo, ¿verdad? En el año 2015 más o menos, y bueno, enfrentar todo lo que ha sido luego el reconstruir el periódico, incluso post-Teodoro, ¿no? Carmen Riera, que ya les va a hablar, también es integrante de nuestro consejo editorial y es la mujer que ha estado detrás de buena parte de la historia gráfica del periódico, del pensar las nuevas maneras de contar las cosas, etcétera. Yo soy Víctor Amaya, soy el jefe de proyectos de Tal Cual. Comencé como reportero, pasé a jefe de sección, taca, y ahora estoy pues con the big players de este negocio. Y una de las cosas que les quiero exponer es que cuando Tal Cual lamentablemente dejó de circular en papel, es decir, nos fuimos reduciendo hasta la mínima expresión con ese semanario que fue nuestra última apuesta en papel, fue un semanario de periodismo de profundidad, ya no podíamos hacer la información diaria, por supuesto, pero empezamos a construir las maneras de contar con un periodismo de profundidad que le diera respuestas también a esa sociedad que necesitaba información. Y además, quizás fuimos pioneros o punta de lanza de algo que después se ha venido aplicando mucho más allá en el periodismo venezolano, que es el trabajo en alianza. Nosotros teníamos nuestra redacción que producía contenidos para el semanario, pero también teníamos contenidos de portales como El Pitazo, de portales como RunRun.es o RunRunes, de portales como Armando Info en un momento, incluso de Crónica, llegamos a tener también de Crónica.1, llegamos a tener contenidos. Es decir, convertimos nuestro último aliento en papel en una plataforma para nosotros informar, pero también para dejar que otros colegas y otros medios que estaban directamente en digital, nativos digitales, tuvieran la oportunidad de salir en papel y llegarle a un público offline, ¿no? Pero bueno, nos quedamos sin papel.
a finales del año 2017, esa iniciativa duró un par de años, y nos quedamos sin papel y eso nos obligó a pensar entonces cómo renacemos. Y fíjense que tal cual tuvo página web desde que empezó el periódico. Así se veía la primera página web, era como horrible, en el año 2000, como todas las páginas web del año 2000. Tal cual tuvo una primera versión web que era una suerte de complemento y acompañamiento de la versión en papel. Se traducían algunos contenidos para allá, el editorial de Teodoro Petkov lo grababa, ahora se habla de podcast, en ese momento no se habla de podcast, y Teodoro grababa su editorial y se podía escuchar en línea. Digamos, se empezaban a hacer cosas en la herramienta. Ahí está lo de escuchar la editorial, por ejemplo, ¿no? De poder allí y se escuchaba la voz de Teodoro hablándole al país. Luego la fuimos creciendo, esta es la página web en 2014, aquí teníamos la edición del día y además complementábamos porque los ritmos de la información evidentemente te empujaban a decir más cosas en el tiempo que no te da el papel, ¿no? Que te obliga a esperar a mañana. Entonces salíamos de inmediato con información y como ven arriba en el menú, éramos un una aspiración generalista, bueno, que buscaba contar con su lenguaje, con su particular visión de las cosas, buscaba presentar la información del día. En 2017, aún con el semanario, ya veníamos viendo hacia dónde íbamos y empezamos a trabajar la página web, la cambiamos, hicimos un diseño mucho más fácil que cargara también en móvil, etcétera, de manera que pudiéramos ya escorarnos de lo digital para complementar una edición impresa que sabíamos que eventualmente iba a fenecer, ¿no? Esta edición que está acá es la del 29 de junio del 2017, eso fue justo un mes antes de la elección de la constituyente, que fue ese año, y nosotros dejamos de circular en papel unos 5 meses después, en noviembre de ese año. Y así llegamos a la página que tenemos hoy en día, que les invito a ubicarlas en su teléfono celular, talcualdigital.com, donde entonces nos hemos tenido que reaprender a hacer cosas. Ya no pensando nada más en complementar nuestro trabajo para la web, sino de incluso de reorganizar la redacción para el trabajo que se está haciendo en digital. Una redacción y un medio que necesita, tiene dos nortes. Uno, por supuesto, hacer un periodismo de investigación, de profundidad, tratar de darle más una apuesta propia a las audiencias que nos visitan y ahora pensando incluso en toda esa diáspora de venezolanos que está en el resto del mundo, pero que está en el resto del mundo conectada con lo que pasa en Venezuela. Y segundo, la necesidad de mantener un medio de comunicación que se actualice lo suficientemente rápido con el breaking, esté atento de todo lo que está pasando en la medida en que estamos en un país donde 67 medios venezolanos impresos han dejado de circular por falta de papel, donde varios de ellos han cerrado, donde las radios han dejado de informar por presiones del poder, etcétera. Entonces, no podemos nada más dedicarnos a un periodismo de profundidad. Tenemos que darle a esa audiencia mire, esto está pasando, entérate de lo que está pasando a tu alrededor. También aprovechando las herramientas digitales como las redes sociales y demás, donde empezamos, bueno, cada vez a reaprender cosas para poder aplicar cosas, ¿no? Siempre decimos, en tal cual, que somos un medio nativo digital que no lo es. Somos una cosa de Frankenstein, ¿no? Porque al final nos comportamos al día de hoy como un nativo digital. Competimos, entre comillas, con otros medios que son nativos digitales, pero en el fondo no somos un nativo digital. Okay. Sin embargo, estamos allí en una situación rara porque nos quedamos sin el producto grande, sin el papel, ¿no? Y eso nos ha llevado a eso, no solamente reorganizarnos, reaprender y también a estar atento de lo que hacen los demás, las grandes iniciativas periodísticas del mundo que ahora son también en digital, bueno, pensando en ese formato, ¿no? Tenemos que reformatearnos la cabeza y afortunadamente lo hemos logrado, además ahora consolidando un equipo de redacción grande. Quizá la redacción que tiene ahorita tal cual es una de las más numerosas y de las más robustas que hemos tenido en los últimos 10 años, incluso más que cuando estábamos en la época final del papel, porque tenemos ese compromiso de seguir hablándole a la gente y además seguirle hablándole a la gente en un país donde cada vez hay menos información y donde estar informado, siempre lo decimos, una sociedad que está mejor informada toma las mejores decisiones y necesitamos que, y el gobierno lo sabe, entonces necesitamos que haya mucha información, buena información, de calidad, justamente para
que eso pueda ser así. Por eso hemos tenido iniciativas, ya estamos haciendo Tal Cual Verifica, que es una iniciativa de fact-checking. Estamos contando cosas directamente en formatos medianamente transmedia entre redes sociales y nuestra página web. Estamos haciendo transmisiones en directo. Alonso tiene una videocolumna en las redes sociales también de oficiales del periódico, de la marca. Es decir, nos estamos todo el tiempo reinventando, reacomodándonos para poder seguir haciendo lo que desde un principio, desde hace ya casi 20 años, tenemos la misión de hacer todos los días. Carmen. Y para finalizar este cuento, porque queremos también escuchar sus inquietudes, queremos contarles que estamos trabajando en la Alianza Rebelde. Esta alianza que al principio comentó Víctor, que cuando teníamos el semanario le pedíamos a la gente de Run Runes, a El Pitazo, Crónica.1, Armando Info, es decir, sites nativos digitales que nos dieran trabajos a profundidad, y a cambio nosotros le dábamos visibilidad en el papel para que otras audiencias lo conocieran. Esas alianzas se fueron convirtiendo paso a paso en alianzas de coberturas, por ejemplo, electorales o coberturas de procesos políticos, en donde nos repartíamos, como por decirlo de alguna manera, la ciudad. Entonces, unos municipios los cubre Tal Cual, otros municipios los cubre El Pitazo, otros municipios los cubre Run Runes. El Pitazo, además, es el único medio venezolano que en este momento cubre toda Venezuela. Si alguien quiere saber qué sucede en las regiones, tiene que irse al Pitazo. Si alguien quiere saber sobre periodismo de investigación, periodismo de profundidad, tiene que ir a Run Runes. También puede estar en Armando Info. Pero en la Alianza Rebelde, que la conformamos Run Runes, El Pitazo y Tal Cual, entonces hemos hecho una serie de trabajos y no solamente y de coberturas que luego en 2017, diciembre de 2016, perdón, nos planteamos hacer y dar un paso más allá, que era la alianza para buscar los avisos, buscar formas de ingresos. Y entonces le pusimos así, Alianza Rebelde. Con el paso del tiempo en Venezuela, ahora no hay publicidad, no, la economía no te da para eso. Pero entonces nos estamos reuniendo y seguimos en la alianza para buscar otras formas de ingreso, para además también buscar otras formas de contar y para seguir haciendo trabajos en profundidad. Y Tal Cual está allí. No nos comportamos como competencia, somos aliados. Porque lo que buscamos desde Tal Cual, desde El Pitazo y desde Run Runes, es llegar a más audiencias, que los venezolanos estén lo mejor informados posibles. Aparte de eso, también hemos hecho alianzas con Provea, que es una ONG dedicada a los derechos humanos, a la educación y a proteger a personas vulnerables de violación de derechos humanos. Y con ellos también tenemos una alianza de contenidos, porque parte del trabajo que queremos seguir desarrollando desde Tal Cual es la defensa de los derechos humanos. Ser una redacción con enfoque en derechos humanos. También tenemos Tal Cual Debates, que se lo dirige Alonso, que es una entrevista semanal en video. Y a partir de esa experiencia, estamos produciendo contenidos también con enfoque en derechos humanos que esperamos presentar a principios de 2020, pero no voy a decir más sobre eso. Es un formato documental en video, lo cual sí. es esa parte de reinventarnos maneras que no habíamos hecho antes. Y por último, estamos preparando unos contenidos especiales en un formato también especial para barriadas en Caracas, donde no llega ni la internet, no se tienen smartphone y la comunicación y la información para esas personas es cada vez más escasa. Entonces estamos preparando también un contenido que seguramente va a salir a principios de 2020 o finales de este año, para atacar, para poder llevarle información a esas personas. Personas que están mucho más desinformadas que el resto de la población.
Ah, y por último, estamos metidos también ya en todo el tema del periodismo de investigación y acabamos de firmar una investigación que vamos a hacer en alianza con Conectas, que está por allí Carlos Eduardo, y que, pues bueno, esperamos que sea el primero de muchas de las alianzas que vamos a hacer con ellos y con otras organizaciones que nos van a ayudar. Por cierto, que parte de la Alianza Rebelde hemos hecho un equipo de investigación que le decimos ARI, que es Alianza Rebelde Investiga, cuya coordinadora está por aquí, que se llama Lizeth Boone. Y lo que hicimos fue tomar las personas que hacen periodismo de investigación de los tres medios, más los periodistas visuales de los tres medios, para así lograr unos trabajos mucho más potentes, mucho más robustos, y que no estemos haciendo lo mismo o cosas parecidas, y sino que podamos estar más bien enfocados en hacer mejores trabajos que podamos llevar adelante en las tres redacciones. De hecho, y antes de pasar a las preguntas, la Alianza Rebelde es formalmente encabezada por el Pitazo, en este caso, es finalista en la categoría de innovación de los premios García Márquez de este año, con uno de los trabajos que se desarrolló este año, y justamente la Alianza Rebelde, si ganamos, ganamos todos y nos celebramos todos y nos emborrachamos todos, ¿verdad? Así que bueno, vamos a pasar a... no sé qué dice... Bueno, vamos a pasar a las preguntas, así que preguntas. ¿Cómo hacemos con el sonido de preguntas? Vienen para acá, pegan un grito desde allá. Buenas tardes, Jorge Puerta de Medellín. Me inquieta mucho, como varias cosas de estas últimas dos, de estas dos últimas conversaciones, y es que tú dices, primero, que ahora el periódico es más robusto en el tema periodístico, es decir, tienen mucha más planta de periodistas que lo que podían tener antes cuando estaba el impreso. Pero también mencionas todo el tema de la crisis. Es decir, hay una crisis que obviamente no hay publicidad, no hay papel. Entonces digamos que todo va llevando a que lleguen a lo digital. En Colombia, al menos en el periódico principal de esta ciudad, que es muy fuerte también en lo digital, ellos mencionan que solo el 10%, máximo el 10% de sus ingresos están dados por la publicidad digital. ¿Cómo entonces ustedes logran hoy tener una planta mucho más robusta de periodistas y cómo logran financiarlo si realmente el tema publicitario en Venezuela está tan caído y si el tema publicitario en la red no es tan, digamos, tan rentable como lo puede ser en un impreso? Muchas gracias. Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Tomen en cuenta una cosa, que es que los periodistas de Venezuela, ninguno es millonario y ninguno hace mucho dinero. O sea, esto es una cosa mucho de pasión más que de otra cosa, ¿no? De hecho, muchos de nosotros, de los que estamos en la redacción de Tal Cual, como en la redacción de muchos otros medios, tenemos más de un trabajo, trabajamos para varios medios, tenemos corresponsalías extranjeras, etcétera. Eso por una parte a nivel de ingresos. Sin embargo, tenemos una redacción más robusta en el sentido siguiente. Primero, porque a la conclusión, la vida nos llevó un poco a eso, de que mejor periodismo al final se tiene que hacer con mucha más mano. El periodismo, al final de cuentas, siempre es una actividad colectiva, ¿no? En su hacer. Y en general, donde ni siquiera hay una economía con una moneda decente que te permita, o la inflación no te permite planificar, mira, págame un aviso para los próximos tres meses porque ya lo que me dentro de una semana no vale nada, etcétera. Bueno, hay toda una cantidad de plataformas y hay toda una cantidad de redes de que periodismo independiente, justamente para que no dependan de intereses comerciales. Y lo que nace originalmente con la idea de dar financiamiento a proyectos periodísticos para que no dependan de intereses comerciales y de poderes fácticos, económicos, al final de cuentas se transforma en plataformas que
además sumadas a las que apoyan la libertad de expresión, el periodismo libre, que no esté cooptado por los gobiernos y demás, entonces nos sirven a nosotros de pool, nos sirve a nosotros de ir allí a presentar proyectos. Y tenemos que ser robustos porque para presentar proyectos no podemos nada más decir, ay no, es que necesitamos vivir para informar. Claro, pero informar cómo, informar por qué y por qué me lo vas a dar a mí y no a otro, a otra plataforma o a otra propuesta, ¿no? Entonces tenemos que robustecer nuestra oferta para poder decir, mira, lo que hacemos, lo hacemos bien, lo hacemos organizado y lo hacemos con resultados y por lo tanto estamos aquí en esta cola, ¿no? Entonces es un poco así, buscar maneras alternativas de financiarnos y además tener muchísimas alianzas. Por ejemplo, a través de la Alianza Rebelde se ha conseguido compartir el pago de servidores, por ejemplo, ¿okay? Y algunas conversaciones que son directas con proveedores digitales. Mira, bueno, no somos uno, somos tres, entonces vamos a ver tal. A ellos también les interesa el asunto, entonces, claro, vamos como un poquito más de músculo allí, ¿no? Y así es la manera de reinventarnos a nivel de redacción. Pero además, en el último año del semanario, éramos cinco personas haciendo un semanario, por eso también el tema de las alianzas, ¿no? Y en cambio, ahora ya son 10, 12, 20. Son 20. 12 son en runrunes y son como 50 en el pitazo. Pero entonces, eso hace que pues se haga mucho más robusta, pero es una redacción pequeña, son 20 personas nada más. Entonces, con la alianza hemos conseguido pago de servidores, por ejemplo, que es una de las cosas más caras en Venezuela. O sea, ¿qué es lo que te lleva una página web? Servidores, el hosting y el personal. Lo que antes era la seguridad, a lo que antes era papel, tinta y personal. Entonces, lo más caro, eso es lo que conseguimos a través de la alianza, compartir y que organizaciones que defienden la libertad de expresión nos ayuden en ese sentido. Denilia Costa, de Venezuela. Tengo curiosidad por saber cuál es la condición de las nuevas generaciones en el periodismo actualmente en Venezuela. ¿Cómo lo ven ustedes? Partiendo de que el trabajo que realizan parte del legado de alguien como Teodoro Petkoff, ¿cómo ven las nuevas generaciones involucradas en este tipo de periodismo rebelde? Entendiendo que en Venezuela tenemos ya 20 años de deterioro de la democracia y de la libertad de expresión, ¿cómo ven esas nuevas generaciones en un país que no conocen otra historia sino la actual? Bueno, interesante porque la mayoría de los periodistas que tenemos son personas muy jóvenes. Hay algunas con experiencias, Jesús Hurtado, algunos redactores, que es el jefe de redacción. Pero en general son personas jóvenes y acá hemos hecho un esfuerzo que nos incluye a todos nosotros por incorporarlos anímicamente al proyecto, todo lo que se pueda, por explicarles. Abiertamente lo que pasa con las personas muy jóvenes es que no conocen el mundo detrás de ellos. Eso es un... Bueno, hemos hecho el esfuerzo de explicarles ese mundo, o sea, el mundo, la Venezuela que tuvieron antes de que ellos llegaran, la Venezuela de mis padres, que era una Venezuela bastante estable y próspera, y también el mundo actual. Enamorarlos de su oficio, parte del asunto además pasa por ejemplo, nosotros organizamos algunos viernes un happy hour ahí cada 3-4 semanas, hacemos una película, los metemos en actividades que un poco los inspiren. Y uno de los temas que tenía Crónicos, tal cual, como muchas redacciones, era que se le iban los periodistas. Con este equipo actual hemos logrado un estado de estabilidad que nos tiene muy felices, pues, porque de verdad ya uno va tal cual y siente que la gente que está ahí está contenta con su trabajo, que es una cosa muy difícil en Venezuela con los sueldos actuales. Sí. Pero sin duda es un desafío en cuanto a todos los jóvenes y a los estudiantes que quieran ser periodistas, pero no solo periodistas, sino cualquier profesión en Venezuela, porque las universidades están como el país, sin profesores, sin materiales, sin electricidad. Entonces, sí, ¿qué buscamos dentro de los medios digitales? Bueno, estar constantemente buscando capacitarlos, que estemos pendientes de lo que está sucediendo en el mundo para conversarlo, para hablarlo, para discutirlo. Y entonces, bueno, como te digo, es un desafío constante.
Sí, yo iba a agregar una cosa que simplemente creo que los jóvenes venezolanos en buena parte quieren vivir en democracia. Y los que tenemos en tal cual, y creo que en la mayoría de los medios en Venezuela, están comprometidos con eso. Y eso, bueno, es algo que nos ayuda a hacerlo mejor, ¿no? Es muy importante y de verdad creo que, en serio, el país que tienen, del que tienen referencia, quieren volver a ese país, pero para hacerlo mejor de lo que era. Pero sobre todo porque tienen unas convicciones democráticas bastante firmes. Lo último es que sobre formación tenemos estamos todo el tiempo como a la casa de cursos, talleres, taca, 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 taca. Pero además, incluso cuando no encontramos algo, sino porque no hay una opción de formación, pero vemos que alguien está haciendo algo, bueno, hay que chismear qué es lo que está haciendo. Es algo así, es el New York Times, ¿entiendes? Es decir, ver qué están haciendo y hacer como los niños, ¿no? Ver y aprender haciendo, ¿no? Y un poco eso también nos estamos como en esa constante búsqueda de herramientas y tal, y de entender cómo funcionan, y también de buscar todos los espacios de formación. Todos los miembros de la redacción tienen la indicación, casi que háganlo, de llevar ideas a la redacción de talleres para hacer, de qué se les ocurre, mira que yo necesito hacer otra cosa, averíguate dónde es y cuánto cuesta y vamos a ver. Muchas veces cuando son cosas un poco más caras compartimos la empresa y el propio redactor porque o el periodista porque le interesa formarse en ese sentido. Digamos, nos inventamos cosas para que estar todo el tiempo en formación y trabajando, inventando cosas. Hola. Sí. Profesor de acá del Alma Mater de la Universidad de Antioquia. Miren, primero felicitarlos por la llegar acá a nuestra universidad y sensibilizarnos, porque desde la barrera se ve muy diferente. Entonces, la idea que a mí me concierne en este momento es lo siguiente. Ustedes no se imaginan el dolor, yo como ciudadano colombiano, los hermanos venezolanos, verlos en nuestras calles, perdónenme lo que voy a decir, mendigando, vendiendo sus billetes coloridos que dicen ellos que ya no vale nada. Entonces, qué rico, se me ocurre a mí, mis estudiantes les he puesto a la tarea y nadie se ha animado a hacerla. Señores, les pongo el reto, aquellos jóvenes venezolanos que están en aquel semáforo, síganlos todo el día, donde duermen, cómo duermen, qué comen. Eso es increíble, ustedes no se alcanzan a imaginar, a mí me duele, los hermanos venezolanos en esa forma. Y lamentablemente se ha estado ya estigmatizándolos porque algunos han hecho cosas indebidas. Entonces los invito, ojalá ganen el premio, Murrico, la ARI, que hagan esas alianzas. Los invito, si algún día, no sé cuántos van a quedar en Medellín, a hacer un sondeo. En todos los semáforos de la ciudad van a encontrar hermanos venezolanos de su pueblo que han sido desarraigados por ese régimen que no sé cuándo irá a caer. Entonces es la idea. Si de pronto hacen un testimonio para que también mire los hermanos venezolanos que están allá, sus hermanos acá en Colombia. Algunos están sufriendo porque me consta, sufren. Eso es todo. Gracias. ¿Alguien está llevando el orden de esto? Porque allá llevaron la mano, allá también. Ok, vamos a organizar un poco. Vas tú, vas tú, vas tú, y va ella, y va aquel, y va aquel. Así hacemos, y ya va. Ajá. Buenas tardes. Bueno, yo estudié comunicación social hasta el quinto semestre en la UCM, Universidad Santa María. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué los...? No, Oriente, okay. En Lechería. Viví allá mucho tiempo, pero soy colombo-venezolano. Y ahorita estoy estudiando comunicación acá. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué los mantuvo, esa inspiración, esa decisión de seguir, pese a las persecuciones, pese a las censuras? Ya que muchos profesionales, bajo esta circunstancia, salen del país, se van a buscar un futuro mejor, pero ustedes siguen ahí, en la lucha. O sea, ¿qué los inspira para seguir en la lucha, para seguir manteniéndonos informados a los venezolanos, tanto fuera como dentro del país? Bueno, muy breve te diré que es una mezcla de dos cosas. En Venezuela, primero, bueno, una convicción ciudadana muy fuerte, pues en procesos como este uno comprueba que no todo el mundo se puede ir ni se quiere ir, los países no se pueden vaciar. O sea, hay unos que decidieron quedarse. Por una convicción muy íntima, un poco difícil de explicarla. Pero no todos somos pájaros de vuelo, hay unos que somos pájaros de tierra, nos quedamos en la tierra. Y hay una,
hay una cosa que hágame el amor a lo nacional, pues que ustedes tendrán por Colombia, que uno tiene por su país. Y nosotros también por Colombia, o sea, por América Latina en general. Pero hay un sentimiento de arraigo que yo creo que es muy poderoso y que yo he comprobado que hace que es como una atracción frente a una dificultad, la convicción. Una cosa que además, yo estoy seguro que ellos también, pero a mí en particular, creo que Teodoro era un inspirador de ese tipo de actitud. Y bueno, también un añadido. Nosotros siempre hemos pensado que falta poco. O sea, que la cosa ya se va a dar, que es un tema de un año o dos, y no termina de ocurrir. O sea, nadie, si te pones a sumar los años y a uno le dicen, bueno, te vas a pasar 9 años en esto, y ves para atrás y dices, bueno, uno ha vivido, no es que ha perdido la vida, uno sigue viviendo, sigue teniendo satisfacciones, incluso viviendo en un país como Venezuela. En parte estamos acá porque conseguimos algunas recompensas. Una de ellas es estar en este festival contando esta historia, porque tal cual, pese al Estado, estuvo a punto de extinguirse, y aun cuando está en un país que está en ruinas, tal cual tiene horizonte. Entonces hemos dicho, bueno, al final ha valido la pena el esfuerzo. Y bueno, yo añadiría un tercer elemento, que yo siento que la gente que está afuera te lo agradece. Los venezolanos que se fueron te lo agradecen y te piden que continúes. Entonces, bueno, con ayuda, uno eso lo va logrando, pues. Por ahí. Gracias, mi nombre es Viviana Bello. Quiero preguntarles si en definitiva ustedes consideran desde lo que ustedes ven, desde la percepción que tienen, que si bien Venezuela es un país que está viviendo una situación crítica y anormal dentro de lo que se puede considerar democracia en los países de Sudamérica, pues también hay una sobreexposición, es decir, que algunos medios de comunicación han centrado sus ojos en Venezuela anulando las realidades propias. Y en el caso colombiano vamos puntualmente a comunidades indígenas que han vivido marginalizadas, que tienen una cifra de muertes por malnutrición para el caso del pueblo que compartimos, que es binacional, que son los Wayú, pero sin embargo, si uno prende el noticiero o si uno lee las noticias, pues a diario reportan miles de casos venezolanos, pero se omite un poco la situación que vive el país. ¿Cómo entender un poco esa dinámica? Y desde el punto de vista de ustedes, ¿hay una sobreexposición y hay un interés puntual también de explotar el tema venezolano? Gracias. Yo diría que Venezuela tiene una dictadura, o sea, Venezuela hay un modelo de dominación, no es una democracia deteriorada ni un autoritarismo. Cuando Chávez empezó era una democracia deteriorada, en el 2009 era un autoritarismo. Con Maduro estamos en una dictadura con dos dictadores, Maduro y Diosdado Cabello, que es su dictador suplente. Cierto que puede haber un nivel de sobreexposición, cierto que hay una antipatía acumulada hacia Maduro, pero también hay que ver que Venezuela, que tampoco es que era un país del primer mundo, ni mucho menos, pero bueno, era un país no muy poblado, con mucho dinero, con mucho petróleo, donde vivió en una situación de abundancia de varias décadas, de 1940 a 1980, fue el país que más creció económicamente en el mundo, que tuvo una moneda con la cual toda su clase media viajó por todos lados. Más bien, los venezolanos éramos conocidos por lo opuesto, por el derroche, porque llegamos aquí a gastar la plata, a dar propinas, a botar el dinero en Miami, a hacer lo que era. Y el estado de ruina es demasiado notorio, demasiado profundo y demasiado indignante. Entonces, bueno, yo puedo entender que haya matices, que hay otros problemas. Uno viene desde Venezuela, a veces la sociedad democrática quizás idealiza un poco las cosas colombianas y la gente tiende a creer que Colombia está perfecta. Colombia está bastante mejor de como estaba hace unos años. Está viviendo en muchos aspectos una primavera cultural, deportiva, institucional. Pero claro, cuando vienes te das cuenta de que hay un montón de problemas, hay gente pobre, están matando dirigentes sociales, o sea, pasan cosas, pues. Pero bueno, yo diría que en escala es absolutamente lógico que haya este sobreaviso sobre Venezuela. Te diría incluso que a veces los noticieros se pueden quedar un poco cortos y todo. Tú tenías una pregunta también. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Rojo. Estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena. Bueno, mi pregunta más que todo, ustedes han hablado mucho del tema de la censura. Y bueno, yo por lo general las cosas que veo de alternativos de periodismo de Venezuela son personas pues ya con un alto grado de edad. Entonces, ¿cómo incentivan? Mi pregunta es, ¿cómo incentivan ustedes, que son los que están, los mayores, a los jóvenes para que hagan también ese tipo de periodismo?
Porque es que yo sé que es muy difícil, porque es que yo me imagino que ustedes lo viven, que viene un joven y dice, no, yo quiero hacer esto, pero luego cuando se enfrenta a la realidad, no, porque es que imagínate que la censura nos censura, no podemos decir esto, no podemos decir aquello, y desmotiva, como decimos en la costa, nos baja la moral. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para incentivar a un joven, una persona que pasó 5 años estudiando una carrera y que luego te digan, no, tú no puedes decir eso porque peligra tu vida? Xavier, ¿cómo nos incentivas a los jóvenes, por favor? Bueno, es bastante sencillo, nosotros no nos censuramos. Entonces, si no hay censura, tienes el incentivo para decir lo que crees que debes decir. Con responsabilidad, por supuesto, cotejando las fuentes, o sea, haciendo el trabajo periodístico que hay que hacer. Tal cual no se censura. Precisamente porque no se censura, el gobierno nos ha perseguido, nos ha demandado, nos ha acosado de diferentes maneras. Incluso ha acosado a los anunciantes para que no, cuando había publicidad en Venezuela, para que no pautaran publicidad en tal cual. O sea, en tal cual la censura está censurada. Ella tenía una pregunta también. Solo queda una, vale. Que saca la del parque, pues. Chismenle a ella para que ella le diga 3 de una vez. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Londoño y soy estudiante de Comunicación y Periodismo de la Corporación Universitaria Lasallista. Mi pregunta es, ahorita ustedes mencionaban, pues no es un secreto para nadie que Venezuela vive una dictadura, y pienso que uno de los principios básicos del periodismo es ser ese perro guardián de la democracia. Entonces quiero que me cuenten, ¿cómo hacen ustedes para recuperar ese principio básico de ser los perros guardianes de la democracia? Hay una cosa importante, porque puede haber algún tipo de duda en quien tenga algunas lagunas sobre el asunto venezolano, que yo hablé de un modelo de dominación. Venezuela no es una dictadura como la dictadura de Pinochet, o como la dictadura de Videla, o como la dictadura brasilera de los 70, no es tan hermética como la de Fidel Castro. O sea, en Venezuela hay un parapeto constitucional donde hay algunas zonas liberales y donde muchas cosas no están reglamentadas y donde aparentemente, si no hubiera la hecatombe económica que hay, cualquiera podría confundirse y creer que hay, de alguna manera, una democracia. El asunto en Venezuela es que hay un juego con cartas marcadas y el gobierno siempre gana y el gobierno no se va a ir de ahí. Y a partir de ahí, con los intereses que crea, imagínese un político corrupto en cualquier país latinoamericano, bueno, es señalado, es sentenciado y al final tiene que irse, tiene que explicar lo que hizo. Eso en Venezuela está conculcado, entre muchas otras cosas. Cuando el gobierno vio que perdió su mayoría, que la tuvo en algún momento, y que podía salir, decidió endurecer. Y entonces, en ese marco, hay una censura, pero es una censura donde queda oxígeno para ejercer determinados aspectos periodísticos. La televisión está bastante censurada, los temas importantes de conexión de inmediata, de escandalosos, no salen. La radio está muy censurada. A mí me quitaron un programa de radio, me la sacaron del aire, después de estar haciendo 10 años radio, durante 10 años seguidos. Casi toda la radio ha migrado a lo que es la música, el entretenimiento. Hay muy pocas emisoras de noticias. Los espacios chavistas se mantienen igual de hostiles, de agresivos, ya con un perfil medio coreano del norte, como si fuera otro país el que estuvieran gobernando. Y en las zonas donde se pueden todavía decir cosas sin dejar de correr riesgo son las redes sociales, internet, y estos proyectos que son multimedia. Sí, y como bien dices, no exento de riesgo, ¿no? En Venezuela hay gente que está presa por tuitear. Eso se han registrado por lo menos 12 casos de personas que literalmente por poner un tuit lo busca la policía política y se lo lleva preso. Y hoy en día hay todavía gente presa por poner tuits desde hace más de un año, ¿no? O incluso 2 años, ¿no? Entonces, digamos, son espacios donde uno va siempre como caminando de puntillas. Y lo que preguntabas sobre la motivación, fíjate, hay una marcha hace como 2 años, en el año 2017, donde una de las pancartas muy emblemáticas, salió en un montón de fotos, era una persona, una muchacha, que escribió en su pancarta, quiero vivir en un país normal. Y esa aspiración, que suena tan básica, tan pequeñita, tan cotidiana, es un poco lo que termina impulsándonos a todos los que nos dedicamos a esto. Porque queremos, es decir, el periodista y el periodismo está para señalar aquello que no es normal, que no es correcto, que es lo indebido. Y esa misión tenemos que la mantenemos como una manera de decir, epa, así no. No importa que tú lo quieras normalizar, porque el poder quiere normalizar cosas. Y la idea es que no permitamos que normalicen el estado de cosas que les da oxígeno político. Se nos acaba el tiempo, pero ya... Para
Queremos agradecer la presencia del maestro aquí, Javier Darío. Muchísimas gracias, de verdad. Nos sentimos súper honrados de que esté aquí con nosotros. Sé que, sé que quedan preguntas, seguramente nos pueden agarrar aquí afuera y nos hacen algunas preguntas. Y quería contarles esta foto de Gabo y Teodoro que estaba acá. La relación de Gabo y Teodoro fue muy entrañable. Cuando Gabo gana el premio Rómulo Gallegos de novela, el dinero, el metálico, se lo entrega a Teodoro para que funde su partido político, el Movimiento del Socialismo en Venezuela, eso por allá en los años 70. Y además hay un texto muy bonito que escribió el Gabo que se titula Teodoro. Y que los invito a que lo busquen porque es un retrato que hace el Gabo de Teodoro con su pluma. Gracias a todos. Algunos les regalamos unas franelas, no había para todos, venimos un país de crisis. Aquí hay unas calcomanías, unos stickers para que se los lleven. Tiene todas nuestras coordenadas digitales y demás. Porfa, pasen por acá y lleven, cobren 200. Vamos tan amable a salir.